Sin dudas, la problemática generada a partir de la aparición recurrente de roedores en diferentes sectores de la ciudad pone en evidencia la necesidad de enfrentar en forma comunitaria y responsable esta problemática. Luego del hallazgo de una rata que quedó atrapada y murió en el cielo raso de las oficinas de control urbano, los tres gremios municipales intervinieron a través del asesoramiento de los trabajadores en primera instancia. Luego el director del área, Lucio Castiglione, determinó el cierre de las oficinas y todo siguió abordándose en diferentes audiencias desarrolladas en el Ministerio de Trabajo, donde hoy fueron presentados los dos informes revisados, uno de ellos por el doctor Ricardo Caminoa y el otro por zoonosis rurales. En el primero se determina que Caminoa realizó visitas de control, no evidenciando rastros de presencia de actividad de roedores y proponiendo que asistentes sociales entrevisten a los vecinos de La Manzana y zonas aledañas para saber si vieron algún roedor y poder ocuparse además de la erradicación de los mismos en todo el sector. También presentó presupuesto para supervisar los controles semanales que se realizarán durante junio, julio y agosto. El segundo informe pertenece a personal técnico de zoonosis que realizó una inspección ocular detallada de todas las instalaciones de control urbano. De acuerdo al mismo, no se detectaron ni heces, ni manchas de orina, ni roeduras que indiquen presencia de roedores en los ambientes inspeccionados, pero sí hallaron en la cocina restos de alimentos, por lo que se recomendó mayor limpieza y un adecuado manejo de residuos en el lugar. Los gremios ATE, SOEMPA y el Sindicato de Trabajadores Municipales confirmaron que los trabajadores de control urbano mañana realizarán sus tareas con normalidad, ya que están dadas las condiciones de seguridad e higiene, siguiendo de cerca los controles que se realizarán semanalmente y que deberán constar en una planilla firmada también por los delegados de los diferentes sindicatos. Tal como informábamos ayer, en el Colegio San Cayetano, desde la semana pasada se llevan a cabo diversas acciones por la misma problemática. En el marco del Plan de Prevención de Riesgo, dispuesto por el Reglamento General de Instituciones Educativas de la provincia, los equipos de conducción de los tres niveles educativos, con aval de los representantes legales y de la entidad propietaria del Colegio San Cayetano, resolvieron suspender las clases hoy y mañana, con el fin de realizar desinfección y tareas de mantenimiento que aseguren el aislamiento edilicio frente a la proliferación de roedores que afecta a toda la comunidad. En el caso del nivel inicial, esta medida se aplicó a partir del turno tarde de hoy. Además, fue notificada a los correspondientes inspectores de DIPREGEP Región 25. Ante esta situación, consultamos al director de zoonosis rurales, doctor Jorge Volpe, respecto de las medidas preventivas que todos en la comunidad debemos llevar a cabo para combatir a los roedores. Los roedores van a ingresar a una vivienda por dos razones: refugio, albergue y comida. Entonces no les demos la oportunidad. Todo lo que sea alimento, perecedero o no perecedero, o la heladera bien hermética guardada, que es prácticamente imposible que entre un roedor, sobre todo en la heladera moderna, o bien en recipientes de metal o vidrio que no lo puedan roer. No dejar restos de comida a la noche, lavar todos los utensilios, porque eso que queda a la noche, que es cuando se manifiesta la actividad de ellos, puede servir de fuente de alimentación y de atractivo. Y la otra cuestión, que ya es un poco más compleja, es el refugio, el lugar donde se pueden instalar para reproducirse. Fíjate que en el caso de control urbano no encontramos evidencia en lo que es la planta baja, pero está la referencia de que algún roedor andaba en los entretechos. Entonces ahí hay un problema de acceso al espacio entre cielo raso y techo que permite que roedores que pueden estar en otro lugar, dentro del ejido urbano, puedan acceder a ese lugar, sobre todo ratus, que es una rata trepadora aérea, y pueda utilizar ese lugar como lugar de multiplicación. Hay que tener presente que una abertura en una ventana, en una puerta, alrededor de un caño que ingresa a la vivienda por agua, gas, electricidad o desagüe de vivienda, de medio centímetro, medio centímetro de altura, ya permite que un ratus, que es una rata más bien grande, pueda deformar su cuerpo y entrar dentro de una vivienda. Entonces, hay un concepto que es la hermeticidad de la vivienda. Primero tenemos que tratar que nuestra casa, que es nuestro refugio, no le sirva a ellos, que no ingresen.
Entonces, verificar puertas, ventanas, aberturas, sellar todo lo que hay entrada, salida de caños, uniones de techo con las paredes, con un material que no sea roíble, sea duro. Como por ejemplo. Mampostería con cemento, que le cueste roerlo, o metal si se puede. ¿Y qué pasa con las rejillas de baño, por ejemplo? Las rejillas de baño para eso están diseñadas. Tienen que ser pesadas, de material metálico, en la medida de lo posible atornillado, porque hay una familia de roedores, la rata de Noruega, que vive en las partes bajas, generalmente cava galerías, y le utiliza nuestro sistema de desagüe, o el pluvial y a veces el cloacal. Y podría, por vía de los sumideros, ingresar dentro de la vivienda. Entonces, todo lo que es rejilla, si tiene abertura más grande de medio centímetro, reforzarla con malla metálica y fijarla con tornillos. Cosa que no puede hacer. Piensen que una rata de Noruega puede pesar 800 gramos y tiene la fuerza como para desplazar una tapa de simple apoyo. Ese es un serio problema y una falta de respeto, lo hemos comentado alguna vez, hacia los trabajadores que recolectan lo que nosotros tiramos. Sacarlo lo más cerca del horario de recolección, toda la gente lo sabe. Vos sabés cuando pasa el camión porque hace ruido. Puede pasar a las 8 de la noche o a las 3 de la mañana, pero el vecino lo sabe, porque es imposible no saberlo. Entonces, un momento antes, sacar la bolsa de residuos de acuerdo a la normativa que tiene el municipio, clasificando y seleccionando si se pudiera, ponerlo en un lugar elevado, cosa que los lamentables animales que tenemos en la vía pública no lo rompan, en búsqueda de comida, porque si no el pobre recolector va a juntar lo que puede, lo obligamos a hacer un esfuerzo adicional, respetémoslo primero a él, y de paso evitamos que se rompa la bolsa, que haya oferta de alimento a las ratas, porque el pobre hombre no pudo recolectarlo hasta que no viene la limpieza.